Si queremos tener una actitud positiva, está bien, pero no está mejorando. No hay electricidad. Y les voy a dar este dato porque yo me asesoro con gente que sí sabe de electricidad. En este momento, con 6 millones de venezolanos que se han ido, a pesar de lo que dicen algunos, sobre todo aquí en la Florida, no, miren, los venezolanos están regresando y los vuelos están aumentando. Ahí están unas cifras que acaban de publicar. De más de 24 mil por la frontera México-Estados Unidos. En este momento que no hay visa, que para entrar a México necesitas visa. Así están los venezolanos, siguen desesperados y acaba de morir una gente en Chile. Bueno, la capacidad en este momento industrial en Venezuela no llega, más o menos está en el 20%. De ese 20%, apenas sobrevive el 30%. Es decir, el mayor consumidor eléctrico en Venezuela es el área residencial. ¿Estás oyendo, José Armando? El área residencial, con 6 millones de venezolanos que se han ido. La capacidad, la demanda, pues está alrededor de los 10.000 megavatios. Ese es más o menos el consumo diario. Cuando se pasa de 10.000 megavatios, empiezan los apagones. En el momento que alguien me está escuchando a mí o viendo a mí, alguien se le está yendo por 10, 15 minutos, porque después de 10.000 es una sorpresa. No hay capacidad para proveer electricidad. Pero algo más grave, imagínense con apenas el 20% del parque industrial ahora y el área y el consumo fundamentalmente residencial. Imagínense ustedes que rescaten Sidor, por ejemplo, u otra empresa que demanda mucha electricidad. O la actividad petrolera, que esa es otra mentira. El Chevron no llega a 35 mil barriles diarios. Creo que está en 35, 40. Entonces, hay muchas mentiras, como buenos hitlerianos, que la dictadura repite todos los días. Todos los días. Y la gente se la puede creer. Vayan a ver cómo está el Zulia. Vayan a ver cómo están Táchira, Mérida. No hay electricidad, no hay capacidad. Además de que la inversión es multimillonaria, no hay manera de. Y eso no es por culpa de las sanciones, como también se ha dicho. Aunque, vuelvo y repito, yo creo que las sanciones hay que redimensionarlas porque realmente afectan al pendejo. No tiene sentido que tú, para venir a Estados Unidos desde Venezuela, tengas que hacer escala para que el pasaje te salga más caro. O sea, estás sancionando al venezolano que puede viajar. Entonces, esa es la realidad del problema eléctrico. Es mentira. Todo lo que le digan, ni Venezuela, ni el Zulia, ni Caracas, ni el Táchira, ni está floreciendo ni renaciendo. Eso es mentira. Porque lo más grave no es que la dictadura viva diciendo que estamos mejorando. Lo más grave es que haya opositores o disque opositores que se presten a esa campaña de que estamos mejorando. Eso no es verdad. Venezuela está un poquito más arriba que Haití. Los niveles de pobreza son extremos. Y a pesar de todo lo que digan, todavía los venezolanos se siguen yendo en un promedio de 500 a 1.000 diarios. Barrios enteros solos, sectores completos solos. La juventud se arranca. Y yo mato esto muy fácil. Imagínense ustedes, si mañana Estados Unidos dice los venezolanos no necesitan visa, ¿quiénes quedan en Venezuela? Perdonen acá. Esa es la verdad. O sea, está bien. O sea, pareciera que el refrán de Teodoro, estamos mal, pero vamos bien. No, estamos mal y vamos peor. ¿Saben mi campaña? Yo con esto termino hoy. Yo no tengo una campaña como algunas redes, como algunos laboratorios de algunas gobernaciones han dicho. Yo no soy anti oposición. No, lo que quiero demostrar es que hay un sector de la oposición que miente, que le hace el juego a la dictadura y que el 21 de noviembre no se solucionó nada. Mientras Maduro esté en el poder, mientras el modelo económico prive el de Maduro, no hay solución en Venezuela. Es que no, que vamos a hacer como la economía china. Mentira. Eso es mentira. Eso es una gran mentira. Ah, mira, pero se acabó la inflación, pero tenemos una inflación de 686%. Es la inflación más alta del planeta. Ah, bueno, pero todo, fíjese,
En el Maracaibo inauguraron Macro. Siempre el Zuliano va a todos esos eventos. En época de Prieto y de Willy Casanova, grandes responsables de lo que pasa en el Zulia, también se llenaba. Cuando vino DACA, eso estuvo full. Y así, cuando estuvo yo no sé qué cosa grande, también full. Voy a dar un ejemplo. Los mejores carnavales de Brasil fueron en la época de la crisis económica. Así es el ser humano. Pero resolver los problemas con esa inflación. Y lo más grave, en este momento el bolívar desapareció. Ahora viene otra parte porque entonces crean el impuesto a las transacciones en dólares. Entonces ahora la gente no quiere dólar y va por el bolívar. Un bolívar inorgánico, un bolívar inventado por la dictadura. Entonces los problemas de Venezuela son mucho más profundos de los que nos quieren hacer creer. Mientras esté el chavismo gobernando a Venezuela, no hay solución. Por más acuerdos que hagan entre o algunos opositores y el chavismo, no hay solución. Yo tengo grandes amigos, sociólogo muy amigo, Adeco, que vive defendiendo a Maduro. ¿Y qué tal? Si Maduro hay que darle el premio Nobel a Maduro, ¿verdad? Maduro se merece el premio Nobel de Economía. ¿Cómo destruir un país rico, poderoso, feliz? Y convertirlo en lo que tenemos hoy en día. Eso merece un premio Nobel. O sea, hay que tener una gran capacidad para destruir toda una nación, un gentilicio, destrucción física y destrucción psíquica. Vamos con las informaciones.